Y la verdad que muy contento, hemos venido un poco a hablar con los vecinos. Bueno, estoy acá con la directora del Colegio Nuevo Horizonte, teniendo en cuenta que esta mega obra que se está haciendo acá en San Vicente, en el acceso principal a este colegio y a esta zona, bueno, es una obra de dos tramos, nosotros lo dijimos, ha terminado el primer tramo, se ha liberado la calle ya, hemos venido ya a hacer algún control. Y bueno, hace días estuvimos con el gobernador de la provincia y hoy vine a comentarle acá a Lidia, al colegio, como ya le comenté también al señor Emilio Cayo, que en los próximos 20 días vamos a comenzar con la segunda etapa, ¿no es cierto?, de esta obra que involucra, como dijimos desde el principio, 4 cuadras de asfalto, con lo cual va desde el colegio hasta la ruta 42, ¿no? Allí estaría terminando la obra de asfalto. Bueno, en esta oportunidad también vamos a hablar con Lidia Avendaño, ella es la directora del Colegio Nuevo Horizonte. Bueno, directora, ¿cómo ha impactado justamente esta obra en la comunidad educativa? Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá con el doctor Luciano, Luciano Moreira, acá dándonos la buena noticia de que esta obra va a continuar. Sí, para nosotros significa un acceso muy importante, ya que todos los chicos ingresan los vehículos por esta calle. Entonces, ha implicado o ha impactado de una manera muy positiva para todas las personas que acceden a este colegio. Para que le cuente a la comunidad cómo se vivía o cómo transitaba los jóvenes y los docentes también en esta calle cuando no había asfalto. Bueno, acá en el tiempo de lluvia era imposible entrar, tenía que entrar con botas, si no, no se podía ingresar. Sí, habían pozos, baches, que donde se juntaba el agua y bueno, esto impedía el normal tránsito de todas las personas. Bueno, doctor, hay más obras también que se van a venir a la ciudad de Monterrico, entre ellas también la parte de seguridad, van a hacer hincapié en ello. Sí, hicimos una gestión ante el Ministerio de Seguridad. Una vez más hablé con Emilio, que es el referente provincial de la ODIS, quien gentilmente está por ceder un espacio que le está sobrando a esta institución dentro de este barrio denominado ODIS. Así que bueno, la buena predisposición de Emilio ha hecho de que nos dé un terreno. Lo ofrecimos al Ministerio de Seguridad, así que bueno, los vecinos están muy contentos porque hemos iniciado la gestión y el expediente administrativo para que prontamente, a más de inaugurar, ¿no es cierto?, estas 4 cuadras de asfalto, también la zona de San Vicente, que es la única zona que no tiene, digamos, asiento policial en cuanto a la presencia, tenga su propio destacamento, ¿no? Nosotros hicimos la gestión en la zona de Los Apachos y tiene el destacamento, la ovejería tiene su comisaría, la ciudad tiene, digamos, la comisaría. Bueno, la zona de San Vicente es una gran deuda que tenemos con esta zona en materia de seguridad, así que esto también va a ser histórico, ¿no? Es para que San Vicente tenga su propio destacamento, así que estas gestiones también están en curso.